¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos, no sé si habrán conocido la entrada, estamos en el balneario Orense. Bueno, explotó la variada por estos días, hoy 17 de septiembre, y hace 3-4 días que explotó la variada. Mucha corvina, mucha pescadilla, mucho pejallo por estos días, así que vinimos a ver qué pasaba en este balneario, que acá estuvo la pesca, lo que fue San Cayetano, lo que fue Claromecó también, y aquí en Orense, en el cual sacaron muchas corvinas. Estoy mirando para el costado porque, bueno, algunos compañeros ya tiraron. Bueno, vamos a ver cómo nos va, como siempre, tratando de buscar información y videos para ustedes. Vinimos a buscar las corvinas, vinimos a buscar el pez gallo. Estamos en un lindo lugar, estamos cerca del Cristiano Muerto, balneario Orense, cerca del Cristiano Muerto. Recién hicimos los primeros tiros, así que bueno, vamos a ver. También hubo algo de tiburón cazón, que eso nos atrae mucho, capaz que alguna caña de eso vamos a tirar. Bueno, le vamos a ir contando durante el día qué perspectiva tenemos con la pesca. Bueno, no sé si vieron algunos videos ya que salieron de mucho cardumen en Necochea, Quequén, en el cual, bueno, algunos lo sacaban con la red. Bueno, todo año pasa lo mismo. Ya en septiembre entra la corriente cálida del norte, aguas más calentitas, y con eso llegan los peces, tan ansiados peces para nosotros. Así que bueno, estamos en época de corvina, época de pez gallo, época de mucha variada. Ojalá que Orense hoy nos dé buena pesca. Vamos a ver, vamos a seguir, vamos a intentar con los primeros tiros. Chicuela, pero corvina al fin. Sí, corvina al fin, es chica, pero bueno, puede ser que se siga dando las pocas más grandes, ¿no? Ojalá, ojalá, Sí. Déjame sacarte una foto. Equipo Patria Rock pescando dos anzuelos, no estamos tirando muy lejos, el mar lleno, seguramente ya, bueno, ya salió una corvina, un palito que sacó Gustavo, bueno, y este gallo, variada ahí, Sí, otro gallo más, muy bueno, muy bueno. Encontramos el gallinero. Muy bueno, chico, muy bueno. Tengan cuidado con esto. Thank you.
Buenísimo. La primera. Muy bien. La primera de mi temporada. La muy primera. Bien, teníamos noticias de estado, están, ¿viste? Bueno, Corvinas, es lo que estamos esperando. Sí, teníamos noticias más en Claromecó, pero acá habían salido. Y bueno, salió la primera, salió una más chiquita, así que por ahí alguno va a ver. Bueno, hasta ahí la llevamos hermoso, con buena pesca y ya digo, con tiros cerca, intentamos también buscando tiros lejos, pero la pesca estuvo más cerca mientras estuvo el agua marrón, gracias a los vientos norte que tuvimos el jueves y viernes, y con la marea llena también. Ahora, después a la tarde la marea empezó a bajar y la pesca se complicó un poco, el agua se aclaró, pero eso se lo voy a contar en el segundo bloque. Ahora hágame el aguante y vamos a una pausa y volvemos enseguida.